Hola, mis chicas de oro. Aquí tenéis un vídeo más que espero que os guste, os entretenga y sobre todo que paséis un ratito agradable con Carlos y conmigo. Buenos días, nos vamos camino de Mérida, que voy a hacer un curso de oxigenoterapia. Así que a la salida o a la vuelta os cuento. Bueno, pues ya estamos en Mérida. Por aquí también pasa el Guadiana y vamos al curso. Bueno, pues a ver qué tal, tengo ganas de... por aquí, ¿no, cariño? Yo voy por donde me dices tú. Porque tú te dices ya por aquí, ¿no? No. ¿Ah? ¿No ves que la gris? Vale. Esta. Pues nada, vamos a seguir camino y a ver si llegamos. Yo es que no sé dónde está exactamente. Está el día un poco nubladillo, está el día así raro. Le decía a Carlos que después depende de cómo salgamos de cansados y tal, igual damos una vueltita y si no está lloviendo, lógicamente, por Mérida para enseñaros un poquito Mérida. Estamos ya en el hotel, el lunes en Las Lomas, y vamos al curso y ya os iré contando. Muestras de cositas. Mirad. Son como limpiadoras. Para el cabello. Pues esto exactamente ya explicarán, que quizás es un limpiador, pero ya nos explicarán su función. Me imagino que esto es una mascarilla regeneradora, máscara de celulosa. Bueno, estoy en un curso de oxigenoterapia, como os había dicho, unas ampollas. Y después muestras de cremas aquí. Bueno, hay un bolígrafo. Ahí al baño. Y un bolígrafo. Y muestritas de cremas. Mascarilla regenerante. Lifting booster. Y cream marine. Bueno, pues esto es. Y aquí estamos. Voy a ponerlo aquí. Y... pues aquí está un poquito precios y tal. Y aquí estamos. Ya me diréis qué os parece. Bueno, pues aquí estamos Carlos y yo tomándonos un vinito. Sé que estamos todavía en la terraza. Mira cómo estamos abrigados porque hace frío. Lo que pasa es que Carlos está allí y yo estoy aquí. Y a los dos es imposible picante. Está bueno, Carlos. ¿Sí? Un vinito. Las patatas fritas que no falten. Las patatas fritas de gallo. No pueden faltar para los jueves. Esto tiene piel, ¿se quita la piel o no? Yo me la estoy comiendo. No, voy a torcer. Aquí está el Carlos. A ver, aquí está Carlos. Pero se va toda la carne, ¿no? Quitando la piel. No, Carlos, gíralo. Vaya dos. Como no lo gires, no se te ve. Echa la botella para atrás. Es que me voy a quedar más. Esa es la botella para atrás. Y usa el teléfono, ponlo por ahí, porque estoy tapándolo. ¿Puedes coger el teléfono? Tengo la servilleta. Tenemos que... Es verdad, no tenemos... Ahí. Ahora. No, bueno, no es que se te vea mucho. No, para nada. Y te ves más bien poco. Bueno. Es que tenemos, en medio de nosotros dos está la lavadora. Qué bonito, ¿para qué lo dices? Claro, pues tenemos en medio eso, y frío, porque hace fresquillo. Pero estamos, anda, que, bueno, pues veis el cielo, vaya lo y ahora... Es totalmente improvisado, pero vamos a cortar porque vamos a disfrutar de una velada.
y ya después cortamos. Vamos a hacer un directo o vamos a grabar un vídeo, Carlos y yo. ¿En serio? Sí, no sé si en directo o indirecto, pero lo vamos a hacer. Y ahora sí nos vamos a quedar charlando los dos un ratito, ¿vale? Bueno, un besito y disfrutar. Me olvidaba mirar las casetas porque en nada estamos de feria. Ya os lo iremos mostrando. Bueno. Hola amigas, bueno pues son las 5 de la tarde, estoy aquí más o menos de las 4 y media y estoy esperando una clienta. Oye, fijaros que me he dado cuenta que como los domingos me voy con Carlos a andar, pues me estoy poniendo morena, ¿eh? O sea, el color este de mi piel, hoy no llevo maquillaje ni llevo nada y mira qué color más chulo tengo de piel, me gusta. Y nada, estoy esperando una clienta que llega a las 5 y media, acabo de atender a otra y aquí estoy en mi centro, súper contenta. Pues nada, mira, voy a poner que así queda muy bonito. Que os quería contar que bueno, que ayer, como habéis visto, he ido a un curso. La verdad que los cursos aprenden cosas súper interesantes, pero además hay encuentros con compañeras que te hacen mucha ilusión, que a lo mejor hace años que no ves, y eso nos pasó ayer. Me tuve que reír porque Carlos, yo no sé, se puso a comer como si no hubiera un mañana. Y tenía un dolor de barriga al final, digo, pero Carlos, ¿qué has comido? Y dice, no sé, yo estaba todo tan rico, y mira, Carlos, que se ¿en tira siesta serio? hasta en una tumbona al lado de la cocina. Así es, Carlos. Y bueno, pues nada, hoy aquí acabo de hacer, pues eso, un tratamiento de depilación. Ahora me toca un tratamiento de cavitación y presoterapia, después tengo otro de andulación, cavitación, o sea, tengo toda la tarde ya, hasta creo que las 8:30 por ahí ya cogida. Pero bueno, como tengo este ratito y me apetece que sepáis un poquito más de mí y contaros un poquito más, digo, pues nada, voy a hablar con ella, se le voy a decir y de verdad estoy súper contenta. O sea, está costando un poquito porque la verdad que no puedo agradecer más a mi pueblo la acogida tan bonita, tan buena que estoy teniendo. Yo confiaba en mí, en mi trabajo, pero de verdad la gente está respondiendo, todo el mundo está respondiendo fenomenal. Y bueno, pues aquí estoy. Sabéis que a mí me encanta todo lo referente a estética, es decir, yo hago todo, desde cera, manicura, pedicura, tratamientos corporales y faciales, pero digamos que mi fuerte, lo que más me gusta son los tratamientos corporales y faciales. Me dedico desde hace años mucho a ellos, aunque no dejo para atrás ni la cera, ni la manicura, ni nada. Que yo, como suelo decir siempre, soy en la estética un todoterreno, hago de todo, pero todo lo que hago intento hacerlo bien, eso sí. Y bueno, pues nada más que deciros que, bueno, que mi pueblo, como estáis viendo en todos los vídeos, es súper bonito, tiene unos alrededores súper bonitos, tiene un otoño increíble, que os lo voy a ir enseñando en los diferentes vídeos. Y bueno, pues nada más que voy a cortar ahora porque ya mismo me viene una clienta, tengo que preparar la cabina. Y bueno, pues que estoy súper, súper contenta. No puedo decir otra cosa. Así es que nada, voy a preparar las cabinas y después igual cuando suba a casa con Carlos grabamos un poquito y ya igual hoy o mañana subo pues eso, otro vídeo que sé que os gusta y sobre todo que sé que os gusta vernos a los dos. Y bueno, pues la verdad que siempre digo que no he podido escoger si es que hay que escoger o que la vida me ha puesto a una persona extraordinaria en mi vida y con la que me siento súper feliz. Ayer la verdad que nunca decía que no, me acompañó al curso, estuvo allí, él se ponía sus auriculares, él se ponía pues bueno a ver vídeos y tal, porque lógicamente el curso era para mí, no para él, aunque a ratos también estaba un poquito pendiente, se echó su siestita, que eso no la perdona, en la hamaca al lado de la piscina, y después ya nos vinimos y tan contentos. Entonces, pues nada, muy bien. Y bueno, pues nada, lo dicho, voy a preparar las cabinas, que me queda un poquito para que venga la siguiente clienta. Chao. Chicas, nos estamos arreglando porque Carlos y yo nos vamos a ver una obra, 5 o 8 apellidos andaluces, me parece. Grabaré un poquito sin que se dé la gente cuenta y bueno, así nos reímos un poquito. Y nada, acabo de salir de trabajar y corre, son las 8:15, yo creo que, bueno, empieza a las 9, pero no está numerada, es bueno estar un poquito antes, con lo cual, pues nada, he venido para arriba. Me he puesto mi vestido, me falta ponerme las botas, me voy a poner las botas porque ya se nota que hace fresquito y nos vamos. Así es que ya sabéis. Chicas, pues vamos, como os he contado, hay un montón de gente.
voy a intentar grabaros un poquito lo que es el salón de no, ¿cómo se llama? Salón de acto. La Casa de la Cultura. Mira qué luz más bonita hay en el pueblo. Mira qué bonito se ve la luz de aquí, Carlos. Pues si no lo estás viendo. Sí. Mira, ahora ha cambiado. Porque cuando nos acercamos a lo amarillo, cambia. Mira, Carlos. Ay, que se me cae el teléfono. Mira qué chulo, ¿eh? Arriba está la biblioteca, me parece. Tenemos que venir un día, no me acuerdo. Ay, que se me cae el teléfono. Bueno, pues voy a apagar. ¿No hay escalón? No. Mira qué bonito aquí la vista. Hola. Uno con los zagales al lado, vamos a empezar ya. Por favor, se ruega que pongan sus teléfonos en silencio y se les recuerda que está totalmente prohibida. Hemos salido, Carlos y yo. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido, Carlos? Nos hemos reído. Nos hemos reído un montón, de verdad. Ha estado súper divertido, ¿verdad? A ver por dónde te pone, por este lado o por este. Ha estado súper divertido, nos hemos reído un montón. Bueno, Carlos, había cosas que no entendía muy bien. Este está un andaluz, él le costaba un poquito, decía, ¿cómo han dicho? Bueno, creo que viene un coche. Y nada, pero muy divertido, muy bien. La verdad que me dio la pena. No lo ha pasado ni mal. Lo que pasa, que pues no se puede grabar, es lo primero que dijera. Así es que nosotros, pues nada, hemos hecho caso, no hemos grabado. Yo nada más que una foto, además sería muy mal, pues nada. Bueno, ¿y dónde vamos ahora, Carlos? Dice que había dicho que al patio. Vamos al patio de Peque a tomarnos una cervecita. O un vinito. Ya sé, o un whisky, ¿tú te has cenado en casa? No. Pues vamos a seguir la noche. Así que nada. Ahora os enseñamos el patio, que ya lo habéis visto, pero lo vais a ver hoy otra vez. Bueno, pues... Chicas, pues cambio totalmente. Acabo de terminar de hacer un maquillaje. Bueno, no, uno no, he hecho tres maquillajes esta mañana. Y ahora toca guardar todo esto porque tocan manicuras. Así es que, bueno, pues este es mi día a día. Así es que ya sabéis. Cambio. Yo estoy maquilla media porque hoy no me da tiempo. Tenía todo aquí de maquillaje. Y voy a hacer ahora el cambio de lo de maquillaje a manicura, que tocan manicura. Y seguimos trabajando. Que nada, que espero que estos vídeos estén gustando. Me encantaría hacer más a menudo uno. Subirlo dos veces a la semana y a ver cómo lo hacemos. Bueno, un besito. Digo, llevo días que no se ve clara el teléfono. Y dije, claro, no había limpiado yo bien la mel. Mira, ahí viene Manoli y el marido, que nos vamos a hacer la ruta. Y vamos a irnos 9 kilómetros en plan tranquilo y os enseñaremos sitios chulos, chulos. Así es que nada, para allá que vamos. Venga.